¿Las manifestaciones son posteriores a la apertura? Invito a la diputada Avilar a izar la bandera en el mástil del recinto. Se dará lectura de la resolución dispuesta por... Diputado, a ver si me entiende. Después de que doy lectura, va a haber para consideraciones políticas. Quédese tranquilo que tienen todos la... Por secretaría se dará lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando a sesión especial. Buenos Aires, 1 de septiembre... de 2020. Visto la presentación efectuada por el diputado Máximo Carlos Kirchner y otras diputadas y diputados por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 1 de septiembre de 2020 a las 13 horas a fin de considerar diversos expedientes y los pedidos de postergación por la continuidad de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Y considerando los artículos 14, 35, 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, citar a las diputadas y a los diputados para el día 1 de septiembre de 2020 a las 19:30 horas a fin de considerar los siguientes expedientes. Primero, expediente 73 del Senado 2020, proyecto de ley sobre sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional. Segundo, expediente del Poder Ejecutivo número 3 del 2020, proyecto de ley por el cual se modifica el capítulo 13º, régimen de infracciones y sanciones de la ley 24.922, Federal de Pesca. El artículo segundo es de forma. Para la... Gracias, presidente. ¿Se me escucha ahí? En primer lugar, decir y ratificar lo que por secretaría se leyó, que el acta fue firmada de labor por la mayoría de los presidentes de bloque que hoy participaron en la reunión de labor parlamentaria. Es cierto que no tiene consenso. Ahora, también es cierto que tiene... porque la verdad estamos en un tiempo valioso. Es cierto que también tiene amplia mayoría en la firma de los presidentes de bloque. Los únicos que no firmaron ese acta que se leyó por secretaría y que además fue ratificado después en este pleno fueron los presidentes del interbloque Junto por el Cambio. Mire, presidente, mucho hincapié en la definición de la RAE sobre consenso. Y es cierto que el consenso no es la definición de que estamos todos de acuerdo.
pero también el consenso es la mayoría de las unanimidades, de las voluntades acompañando. Yo los respeto a ustedes y los escucho. Les pido que hagan lo mismo. La misma RAE también define como sexo débil al conjunto de mujeres, o mujer pública como prostituta. Y yo creo que ninguna de las diputadas que están hoy sentadas acá avala esa definición de la RAE. Presidente, lamentablemente el marco de la pandemia y la extensión de esta enfermedad no solo no retrocedió, sino que además empeoró. Y lo vivimos con preocupación, y yo sé que muchos de ustedes también lo viven con preocupación. Ahora la forma es ver cómo hacemos para entre todos construir salidas y políticas públicas que ayuden a cada uno de los gobernadores, de los intendentes y del gobierno nacional que están poniendo el cuerpo en este momento. Mire, presidente, se requiere seguir sesionando de manera mixta, tal como establece el protocolo que hoy fue prorrogado en la reunión de labor. No solo para cuidar a los trabajadores y trabajadoras de esta casa, sino para que no sean restringidos los derechos de aquellos diputados que no pueden participar porque están en edad de riesgo, porque tienen enfermedades preexistentes, porque tienen situaciones familiares que les impiden estar acá. Y me viene a la cabeza el ejemplo de la diputada Camaño, que además de tener más edad de la que establece el protocolo del Ministerio de Salud, vive con su mamá sola. Y nosotros no le podemos restringir ni a ella ni a ninguno de los diputados, de los 257 diputados, la posibilidad de participar. Por eso tiene que seguir adelante la manera mixta. El informe médico de la Cámara en el marco del protocolo del Ministerio de Salud renovó la recomendación de hacer uso de la modalidad remota semipresencial. Ese mismo departamento médico que va y nos hisopa cuando hay contactos estrechos o cuando hay situaciones de contagio adentro de esta Cámara. A la fecha, todavía y desgraciadamente, hay varios legisladores que están cursando la enfermedad. Estar enfermo no les impide estar presentes. Por otro lado, también nos parece, presidente, que no hay discusión, que quedó clarísimo que el sistema remoto funciona. Un sistema que fue construido entre todos y que llevó a que haya sesiones, diputada, silencio, donde haya más cantidad de legisladores que cuando lo hacemos de manera presencial. ¿Cómo funcionaron las comisiones? Las que preside el Frente de Todos y las que preside el bloque de Juntos por el Cambio. Mire, presidente, nosotros no podemos paralizar el Congreso, porque paralizar el Congreso es dejar a la democracia renga. Y hoy, lamentablemente, no tenemos otra opción. Presidente, el Congreso debe seguir funcionando, además, porque cerrarlo es darle un mal ejemplo a aquellos que pretenden que esta pandemia la conduzcan opinólogos por la televisión. Nosotros queremos que esta pandemia la conduzca el Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos de cada provincia, los municipios. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires se han abierto los bares y es una decisión respetable del jefe de gobierno de la ciudad, pero ha tenido la precaución de hacerlo en lugares abiertos. Por eso, cuando estuvimos a punto de firmar un acuerdo donde el bloque de Juntos por el Cambio aceptaba la modalidad mixta, es que nosotros pedimos también hacerlo en un espacio abierto, porque acá no estamos cumpliendo con el protocolo sanitario. Presidente, yo le quiero pedir que tomemos el ejemplo de España, de Chile, de Alemania, de Francia, de Mendoza, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, del Reino Unido, y sigamos legislando. Hoy hay más de 470.000 trabajadores del sector del turismo que necesitan una respuesta. El gobierno nacional necesita que sigamos ampliando respuestas a los sectores, silencio, de la cultura, audiovisuales. Nosotros queremos, a través de la labor
de las reuniones de labor, como se hace siempre, establecer los temarios. Pero no podemos a ninguno de los 257 diputados imponerle que no participe en la sesión por un caprichismo de unos pocos que no podemos cumplir. Gracias, presidente. Gracias, diputada.